recibí la siguiente nota. Mi hija adulta, en edad universitaria, se convirtió a la brujería, paganismo, y en sus palabras, rechaza violentamente su fe católica. Vive lejos, en la universidad, y ahora evita el contacto con nosotros y otros miembros de la familia a quienes considera como católicos tradicionales. Recientemente ha logrado convencer a un hermano menor, también adulto, a dejar de ir a misa y cuestionar el catolicismo. ¿Qué debemos hacer? ¿Es problemático que ella regrese a casa? Aunque ella lo quiera hacer, oramos por ella todo el tiempo, pero parece estar trabajando activamente contra ciertos miembros de la familia. Lamentablemente, este problema se está volviendo común. Por ejemplo, una cuenta en las redes sociales de una autoproclamada bruja tiene 500,000 de seguidores. Witch Talk, un subconjunto de TikTok para brujas, presume de tener 30,000,000,000 de visitas. Si bien entiendo y apoyo la importancia de los derechos de las mujeres y un feminismo válido y saludable, la brujería podría considerarse como un feminismo que salió mal, aunque también hay brujos masculinos. La brujería está intrínsecamente ligada al reino de las tinieblas, ya sea intencionalmente o no. No es sorprendente que conduzca a un rechazo violento de la fe cristiana. Satanás odia a Jesús y a su iglesia. La creciente ola de violencia contra la iglesia refleja este odio. Desde la primavera de 2020, se han producido más de 300 ataques conocidos. ¿Qué deben hacer los padres por su hija que se ha convertido en bruja? Ciertamente, como señalaron, oración ferviente y perseverante. Nunca subestime el poder y la importancia de la oración de los padres. Los padres tienen una autoridad otorgada por Dios sobre sus hijos y sus oraciones son excepcionalmente eficaces. En nuestra aplicación, sitio web, hemos proporcionado una oración especial para tales fines. No recomendaría cortar las relaciones con la hija, sino más bien seguir amándola y dándole la bienvenida. Sin embargo, es un problema si la hija regresa a casa y practica brujería en la casa. Esto puede afectar negativamente a todos los presentes. Cuando los hijos adultos regresan a casa, debe haber reglas básicas dentro de las casas de los padres, que probablemente incluyan no cohabitar sin estar casados, no consumir drogas ilícitas, y yo incluiría no practicar ocultismo. Si la hija estaba dispuesta, podría ser útil recibir asesoramiento familiar, en particular si había otras fuentes de tensión en la familia. Además, también sería importante hablar con otros hermanos, en particular en vista de que la hija estaba tratando de convertirlos. Se necesita una educación básica sobre los peligros de la brujería y el ocultismo, tanto en nuestras familias como en la sociedad en general. Francamente, creo que la iglesia no está haciendo lo suficiente para enseñar y advertir a la gente. Los líderes de la iglesia a menudo no se dan cuenta de lo extendidas y peligrosas que son estas prácticas ocultas. Los demonios de adivinación resultantes son particularmente difíciles, aunque no imposibles, de expulsar. Tal vez los mejores testigos de los males de la brujería sean aquellos que la practicaron durante años y luego la abandonaron. He trabajado con varios de ellos y lo que noté entre todos ellos fue una oscuridad, pesadumbre y aislamiento que los rodeaba. Eran miserables, sin alegría y a menudo enojados. Satanás no puede compartir contigo lo que no tiene. No tiene alegría. Está enojado y es miserable. Jesús nos prometió su alegría y su paz. Que mi alegría sea vuestra. Juan 15, 11. Y os dejo mi paz. Juan 14, 27. Que Dios os conceda a cada uno de vosotros la alegría y la paz desbordantes de Jesús, hoy y siempre.